Bien, y ya le vamos a dar la bienvenida porque la tenemos aquí en piso a Marisol Camaño. Ella es fundadora y directora de Presente, Núcleo de Autoconocimiento y Sanación, y nos acompaña en este mediodía. Hola Marisol, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. Hola, muchas gracias. Gracias por acercarte, porque bueno, aquí nomás está Presente, lo tenemos aquí muy cerquita de Multimedios y vamos a ir de lo general a lo particular. Claro, perfecto. ¿No? Porque allí hay un montón de disciplinas y queremos saber, bueno, ¿por qué se las define así? Como autoconocimiento y sanación. Bien, perfecto, sí. La palabra autoconocimiento es el concepto más, más acabado para definir el lineamiento con el que fue fundado, Presente y sigue adelante. ¿Sí? En forma particular, yo me dedico al autoconocimiento, enseño y tengo actividades propias que tienen que ver con eso. Pero para mí, ¿qué significa el autoconocimiento? ¿Sí? Hay una cuestión que, con la que todavía estamos, las personas que estamos en el camino del conocimiento, que estamos como haciendo fuerza para que todo esto que nosotros sabemos tenga, tenga un respaldo científico, porque lo tiene. Todavía, todo lo que tiene que ver con lo energético, lo psicobioenergético, está muy, muy tocando lo místico. Claro. Y la persona todavía lo entiende desde lo místico y no lo entiende desde lo científico. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué beneficios trae? Contanos. Bien, primero comprender la vastedad y la profundidad y el funcionamiento de los campos energéticos de que tiene un ser humano, que es un mundo ambiente, su parte mental, su parte emocional, su parte astral, ¿sí? Es la explicación y la comprensión de cómo funciona, ¿sí? Y cómo tiene que manejarse. Todo lo que existe tiene un aura, pero esa aura no es algo que alguien te pone, ¿sí? Está asociado a la parte espiritual, pero la persona humana, ¿sí? El aura, que es muy compleja por toda la variedad de funciones que tiene el ser humano, ¿sí? Es lo que lo sostiene, que es lo que lo protege. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? No sé si me voy muy para algún lado. Sí, no, mi pregunta iba a apuntar a esto teniendo en cuenta cómo vos iniciaste la charla, ¿no? La gente que se acerca es aquella que por primera vez quiere precisamente incursionar en una terapia, es aquella que le ha fracasado la terapia más ortodoxa, la tradicional, aquellas que vienen de las ramas de la ciencia, como vos decís. Sí, mirá, tu pregunta es perfecta. Se acerca a todo tipo de personas. Se acercan personas esperando un milagro, esperando la solución mágica. Se acercan personas que saben, ¿sí?, que lo que nosotros estamos ofreciendo en Presente, lo que yo estoy ofreciendo desde mi conocimiento, es un pasito más elevado. Se acercan, algunos se quedan, otros no. Por ejemplo, la terapia que yo realizo de los masajes transpersonales no es una terapia que se puede hacer, no es algo liviano. ¿Sí? Es casi una operación energética. ¿Sí? El gabinete es casi un quirófano. ¿Por qué? Porque yo voy a intervenir, voy a cortar, voy a poder viajar en el tiempo junto con esa persona, haciendo un recorrido hacia atrás, para poder limpiar toda esa sustancia emocional, mental que generó. ¿Por qué? Nosotros nos bañamos físicamente, pero ¿qué pasa con los campos áuricos? ¿Sí? Los campos áuricos son creados por las membranas áuricas, ¿sí? Son como, mira, lo voy a decir romántico. Claro. Exacto. Yo románticamente digo que son las pieles del alma. Claro. ¿Sí? Muchas veces una persona, a mí me ha pasado que recibo personas que han trabajado en biodecodificación. ¿Sí? Y en biodecodificación y en el aspecto psicológico, la persona sabe muchas veces lo que le pasa, pero no lo puede resolver. Exactamente. ¿Por qué? Porque necesita alguien que le limpie esa información. La energía es energía e información. Marisol, y también esto que muchas veces uno dice, ¿viste cómo se repite la historia? Exacto. Pasa lo mismo que pasó con la madre, está pasando ella. Y hay necesidad de cortar, porque esa historia muchas veces y no hay. Ahí se trabaja un poco más elevado todavía desde el aspecto espiritual. Porque eso que está ahí es algo que alguien no perdonó. Claro. Exactamente. ¿Sí? Lo que pasa que también
¿viste? Todas estas cosas están muy, muy... yo las ordeno, pero bueno, esto es reducido para llegar a la audiencia. Muchas veces está negada, la negación creo que es una de las cosas muy importantes, decir, bueno, no, a mí no me va a pasar, a mí esto, yo no creo en esto, son todas pavadas. Claro. Yo estudié, soy profesional. Sí, yo y también. Trabajan por ahí una parte de la inteligencia. Claro. ¿No? Exacto, y se olvidan de la inteligencia, sí. Hay muchas inteligencias, sí, la emocional, sí. La emocional, mira, es una más. Hay una cuestión que tiene que ver, aparte hay mucha bibliografía, hay el doctor Goleman, mira, yo estoy trabajando con un audiolibro, que tengo un canal de YouTube y voy leyendo capítulos y los voy subiendo al canal. Ya en el año 60 se terminó el mapeo cerebral de las emociones de las personas humanas, ¿sí? Lo último, ya hace más de 20 años, porque no nos tenemos que olvidar que estamos en el año 2021. El otro día, mirando un documental, no voy a decir dónde, porque no sé si lo puedo decir, mostraban cómo le hacían el escáner cerebral a los perros para poder certificar la relación que tiene el perro con su amo. La liberación de oxitocina. O sea, la información está. La información que respalda que no es una pavada, que los campos áuricos existen. Yo utilizo la palabra membrana y no la utilizo por utilizarla, la utilizo porque es una membrana. Funciona como una membrana biológica. Y es necesario que la persona que va esté dispuesta, bueno, ya si va es porque está dispuesta. No necesita creer. Pero claro, ahí no vamos. No necesita creer. Puede lograr, digamos, a través de la herramienta el punto de quiebre. Exactamente, mira. Esto yo lo digo hace años. Digo, si vos te comés una manzana, vos no necesitás ni saber lo que tiene la manzana, ni de qué está hecha, ni de la variedad, vos la comés y tu sistema, tu propia conciencia corporal está preparado, tu evolución está preparado para digerir la manzana y que esa manzana te alimente. Esto es exactamente lo mismo. Un aspecto es el aspecto de creer. El ser humano, para creer, tiene que conocer. Y nosotros hablamos de conocimiento, ¿sí? Las creencias, la persona puede creer en cosas que no son verdad. Claro, las personas creemos en cosas que no son verdad. ¿Por qué? Porque la edad evolutiva y la madurez evolutiva es similar a la edad del crecimiento psicobiológico de una persona. Un niño puede creer en Papá Noel, un adulto no puede creer en Papá Noel. Claro. ¿Sí? Un niño puede creer en el cuento, en la mitología. Evolutivamente, nosotros como humanidad, al no tener la manera de poder corroborar eso que percibíamos, ¿sí?, lo encuadramos, lo manifestamos a través de las leyendas, de los hechos mitológicos. Claro. Vuelvo a decir que estamos en el año 2021. Claro, donde hay mucha investigación. A ver, si este autoconocimiento empieza por esto, ¿no? Por empezar a indagar ciertas cuestiones. Exacto. Y a partir de allí se hace una diagnosis que muchas veces no será satisfactoria para la persona, porque a veces te empezás a autoconocer y no te gusta lo que encontrás. Claro. Y es una etapa. Ajá. Y a partir de allí se despliegan distintas herramientas, técnicas. Exactamente. Terapias. Esa es la etapa de gusano, le digo yo. Ajá. De tomar conciencia de que uno es un ser que tiene muchas falencias, que no es muchas veces lo que nuestro sistema, nuestro ego, yo soy una defensora del ego, ¿sí?, pero nos hace creer. ¿Sí? Al principio la persona cree que es el otro. El otro es el sistema, el otro es otra persona, el otro es el país, el otro es la ciudad, el otro es el que está afuera. Claro. ¿Sí? Al madurar, la persona empieza a comprender que no es tan así. Claro. ¿Sí? Que uno, pero son mismo etapas tiene madurativas. Que ir cambiando. Sí, son etapas madurativas. Y esta cosa de que a veces uno, cuando ya ha transitado esas situaciones y ve la misma en otra persona, esta cosa de querer a veces ayudar, pero no es su tiempo, ¿no? Sí. Hay que saber esperar el tiempo de la otra persona. Uno es eso. Primero hay que respetar absolutamente el tiempo de la otra persona. ¿Sí? El conocimiento nos ayuda a que el respeto sea genuino. ¿Sí? Porque si a mí me respetaron, yo también tengo que respetar al otro. Claro. Claro. Esa etapa de gusano, como yo la llamo, es la etapa que nos habilita a tener una
excelsa comprensión por el camino de vida del otro. Y Marisol, ¿qué, una vez que uno va, ya va dispuesto a conocerse? Porque en definitiva, al conocerse uno y buscar un equilibrio en mejorar esas falencias, hace que baje todo el estrés emocional, físico, y hace tener una calidad de vida es totalmente mucho mejor. Distinto. Es totalmente, ¿no? Si uno logra eso, es evitas enfermedades, distinto. Evitas discusiones. Sí. Tenés otra aura y la gente lo percibe. La gente lo percibe y aparte que hay muchas cosas que son síntomas, que son cargas, que son cosas realmente que hay un antes y un después. Uh-huh. Es verdad, ¿sí? Que por eso también en alguna etapa se ha confundido la liberación, la limpieza áurica, lo que sucede en ese intercambio energético y espiritual entre las personas con algo que es sanador y milagroso. Uh-huh. Hay muchas situaciones que no son una enfermedad genética, son simplemente una carga psicoemocional, que al liberar esa carga, eso desaparece. Sí. Sí, Marisol, estaba mirando aquí que, bueno, vos nos has traído un montón de vouchers para regalar y nos vamos a meter en esto en el próximo bloque, porque allí en presente tienen un montón de alternativas, imagino que también trabajan de manera interdisciplinaria, vamos a conocer uh-huh. cuáles son esas alternativas y también contarles que generosamente Marisol ha traído aquí vouchers, bueno, para distintas especialidades, en un ratito las vamos a estar contando. Seguimos la charla con Marisol Camaño, fundadora y directora de Presente. Nos había quedado esta consulta cortita, rapidita, si podemos. Preguntan si sirve para lograr remisión de enfermedades autoinmunes. Perfecto. Eso, tengo casos que sí ha sucedido. Pero tengo otros casos donde se ha trabajado y no ha sucedido. Claro. Depende de uno eso también. La verdad que eso depende del camino del alma de esa persona. Uh-huh. ¿Sí? Igual todas estas terapias, Marisol, pueden ser complementarias. Son complementarias. ¿Sí? Claro, son complementarias a lo que uno por ahí... Son complementarias porque acá, chicas, la verdad que hay mucha fantasía, uh-huh. hay muchas situaciones donde se habla de forma muy liviana del tema, no es la manera en la que yo me manejo desde hace muchísimos años. Muchas veces las personas se sorprenden porque una de mis primeras preguntas es ¿cuánto hace que no te haces un análisis de sangre? Uh-huh, claro. Porque hay personas que están anémicas. Claro. Y el malestar que sienten y el peso que sienten es por anemia. Es orgánico, claro. Claro. O sea... Sí, claro, hay personas en concordancia con la medicina. Exactamente, con los médicos. De la mano, totalmente uh-huh. de la mano. Bien. Hay bien. Personas que dicen, ay, me mareo cuando entro en lugares por la energía y yo, ¿saben qué hago? La mando al oculista. Claro, claro. Porque, bueno, gracias a Dios, conozco mucho de biología, además de lo que puedo ver, de esas cositas que yo puedo ver. Sí, también conozco mucho cómo funciona el cuerpo y lo orgánico es el 80%. ¿Sí? Ahora, y cuando uno está, digamos, orgánicamente sano, dentro de los parámetros, claro, sanos, pero tiene esa sensación de estar sin la posibilidad de dar un paso, esa sensación de infelicidad, de angustia constante, digo, ¿ahí puede encontrar alguna herramienta? Sí, por supuesto. Ahí, mira, seguramente en ese caso la persona tiene el aura rota, está parasitada energéticamente sin saberlo, ha llegado un desgaste porque hicimos la imagen de membrana, la imagen de piel, ¿sí? Es evolutiva el aura, está preparada para romperse y sanarse, pero hay cosas que rompen, químicos, el fumar, la falta de sol, el dolor, el sufrimiento, las personas sufren emocionalmente, es real, uh-huh. el sufrimiento rompe el aura. Y ni hablar de lo que ha sucedido con el tema de la pandemia. Uh-huh. Ni les cuento lo que ha sucedido en el aura de todos, y sí. más de la gente mayor. Ha sido, sí. Es muy impresionante. Porque sí. el miedo, a ver, no es... No. El miedo es tremendo. No. Y después, bueno, la afectación también. Cuando una persona tiene un virus, no necesariamente el coronavirus, todos los virus, claro. que hay un montón, uh-huh. ¿sí? La primera membrana... La primera y la segunda membrana que tiene que ver con la parte física, con la parte orgánica, se rompe. O sea, se le hacen todos agujeritos.
Y cuando una persona tiene un proceso bacterial, en lugar de ser agujeritos, son todos como rectangulitos. ¿Sí? Uh-huh. Eso hace que la persona esté expuesta a la parasitosis energética sin saberlo. O a la acumulación o a otro montón de cosas que suceden en las otras dimensiones que también existen y conviven con nosotros. Uh-huh. Vuelvo a decir, la persona, nosotros hablamos de tercera dimensión, cuarta dimensión, y la persona lo ve como lejano o como raro, pero en realidad es parte de la materia, desde siempre, no de ahora. Ahora claro. Se habla más, y se habla más masivamente. Esto era para un sector muy reducido. Nosotros ahora tenemos otros medios de comunicación. Y a escondidas, no se hablaba. Y escondidas, sí. ¿Ah? Fui y a hacerme a trabajar mi campo energético, no lo podías decir porque se tardía. No, claro, pero a medida que esto ha dado resultado en cada uno de los individuos, ¿no? Esto, bueno, es así, del boca a boca te va diciendo, te aconsejan, ¿por qué no encarás por este camino? Bueno, sí, se habla de lo cuántico, médicos. Se habla de lo cuántico, y claro, lo cuántico es el estado anterior a lo atómico. Uh-huh. ¿Sí? Una persona cuando está pensando, está creando quantum, ¿sí? Está creando fotones. ¿Sí? Esos fotones terminan creando, ¿sí? Son parte de la membrana. Lo que yo pienso, ¿sí? Empieza a cubrirme. Lo que yo siento empieza a cubrirme. ¿Sí? Y de manera normal, en esta cuestión de la evolución y del bien, yo tengo que darme cuenta que estoy haciendo las cosas mal con mi mente, con mi emoción o con mi cuerpo, y entonces me empieza a no funcionar. Claro. Me enfermo, no me siento bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿cómo hace sino el universo para decirnos, tenés que cuidar tu pensamiento, tenés que cuidar la calidad de tus emociones, tenés que aprender otras cosas que no te enseñaron en la escuela, que no te enseñaron en el secundario, ¿sí? De alguna Marisol, manera nos tiene que informar, no puede mandar un mail. Hoy sí, también los médicos han cambiado muchos de ellos su concepción en esto de la especialización, de no tratar a la persona solamente si tiene un problema en su especialización, claro. Sino que ven a la persona en un todo, en cuerpo y alma. Y en sus emociones. Claro. Sí, claro. Estar volviendo, ¿por qué? Porque en el principio de la medicina, en el principio de la medicina era así. Uh-huh, ¿eh? Claro. El principio de la medicina era así. Y la medicina homeopática también, uh-huh. Que estamos hablando de 3.000, 4.000 años para atrás. Era así, era el ser humano, la palabra holística viene de Grecia. Viene de la medicina griega, claro. No es nueva, en realidad no hay nada nuevo bajo el sol, sí, claro. Pero sí se está volviendo. Uh-huh. Lo que sí hay que voy a volver a hacer hincapié, que no es alternativo, es complementar. Perfecto, queda claro. Perfecto. Bueno, Marisol, contanos a ver acerca de esto, porque en un ratito también Marisol nos va a contar, bueno, todo lo que se puede hacer allí en presente, que es muchísimo. Y vamos a sortear. Vamos a sortear algunos vouchers con esto, pero nos ha dado un cheque de la abundancia. Cecilia sabe de qué se trata, yo no, pero acá dice firma ley de atracción. Bueno, ¿de qué se trata la ley de atracción? Bueno, la ley de atracción es el nombre con el que se ha hecho famoso, ¿sí? Algunas cualidades de cómo funciona la materia. La materia funciona atrayendo, ¿sí? A su igual. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces, si yo pienso en positivo, lo que atraigo, ¿sí? Es en positivo. Si yo es como un GPS la mente. Claro, sí. Ya me levanto diciendo qué día de porquería. Exacto, ya me programo. Ya me va a ir un día horrible. Ya me programo, ¿sí? Me programo. Pero bueno, si yo me programo en positivo, si yo voy para adelante con la vida, yo creo que tengo que encontrar lo que yo busco, uh-huh. Seguramente que lo voy a encontrar, uh-huh. ¿Sí? En el año 80 se empezó, de la mano de la New Age y de algunas personas de Estados Unidos, empezaron a trabajar, hicieron una película, hicieron un libro, y nosotros conocemos este fenómeno de cómo, que es una de las cualidades de la materia, como ley de atracción. Claro. Entonces atraes, ¿sí? Lo mismo que vos sentís, lo que vos pensás, lo que vos querés. No quiere decir que no te vayan a pasar cosas malas, pero si uno está en un estado positivo, esa cosa mala la vas a saber sortear de la mejor manera. En realidad, si uno está en un estado positivo, Cecilia, nada es malo. Claro. O sea, son cosas que no te gustan, claro. Que tal vez te compliquen un poquitito,
pero que sí tienen una enseñanza escondida. Claro. Te voy a traer el libro, Andrea. Que lo claro, bueno, sí, yo estaba pensando también. Sí, bueno, lo voy a leer. La película. También ¿cómo se llama la película? Ley de Atracción. El libro es Ley de Atracción. Sí, la película es Tú qué sabes. Ajá. ¿Sí? Bueno. Sí. Bueno. Interesante. A mirar diferente. Sí, así arrancamos el programa todos los días. Claro, Andrea. es así. Con frases claro, positivas. Pum para arriba. Pum para arriba. Exactamente. Bueno, ¿y qué vamos a sortear? Ay, mire, les vamos a contar, porque tenemos aquí, y le agradecemos muchísimo a Marisol, tenemos 4 vouchers. Mirá, por un lado, un mes de Hatha Yoga. ¿Qué es el Hatha Yoga, Marisol? El Hatha Yoga es una de las corrientes, una de las primeras corrientes del yoga. Primero Bien. Fue el Raja Yoga. Cuando surgió en India también, cerca de hace 3.000 años o más, no soy buena con las fechas, uh-huh. Trabaja la asana y trabaja la postura, uh-huh. ¿sí? De una manera más lenta y más profunda que otras corrientes de yoga. Uh-huh. ¿Eh? Bien, sorteamos eso. ¿Qué más? También vamos a una sesión de terapia psicobioenergética. Muy bien, con Mirta Inés Álvarez. Muy bien. También tenemos un mes de arte marcial japonés con el profesor Marcelo Villalba. Marcelo Villalba. Qué grande, ¿eh? Bueno, para adultos aclaramos esto. Y un mes de Tai Chi también con el profesor... Gustavo Illescas. Gustavo Illescas, porque acá tengo la inicial solamente. Bien. Así que, bueno, excelente. ¿Cómo tienen que hacer? Todos aquellos que quieran llevarse alguno de estos premios tienen que enviar al 2494-062-800 la palabra presente. Nos envían presente su nombre, 3 últimos números de DNI y van a poder participar por alguna de estos vouchers. Repito, un mes de Tai Chi, un mes de arte marcial japonés, una sesión de terapia psicobioenergética y también un mes de Hatha Yoga. Bueno, todas cosas que nos hacen muy bien. Sí. Así que un placer. Envíen presente, ya nombre, entrando, 3 últimos números de DNI. Bueno, y sobre el final del programa vamos a hacer el alcoyana. Bueno, ¿qué se lleva cada uno de los ganadores? Impresionante la cantidad de mensajes que van llegando. Soledad, Graciela, Ana, Miriam, Sandra, Mirta, Mabel... Uh-huh. Todos quieren, Ximena, María, todos quieren participar Bellísimo. De estos vouchers. Marisol, ya para cerrar, a ver, si alguien nos está escuchando y por ahí está solo en su casa y esa soledad le pesa o siente que hay cosas que no puede avanzar y se siente mal, digo, ¿cómo es la idea? ¿Se acercan y cómo es allí? ¿Se hace una pequeña entrevista? Sí. Solo y acompañado, porque a veces sí, están claro, acompañados y están más también, solos. Sí, por supuesto, sí. Sí. La primera opción que yo le ofrezco a la persona, después que la escucho, porque generalmente la persona me hace una pequeña reseña uh-huh. de cuál fue su intención, que generalmente se hace a través de una llamada por teléfono, que acordamos generalmente por WhatsApp. Y ahí yo lo guío para lo que le puede hacer más, lo que le puede ser más efectivo. Claro. Hay personas que necesitan saber, comprender, investigar y vuelvo a lo mismo. Yo estoy extremadamente contenta con el trabajo y con los resultados excelentes y rapidísimos del masaje transpersonal. En una sesión muchas veces la persona tiene que esperar lo que se llama el proceso de asimilación de la energía, es decir, que esa energía que recibe ¿sí? la tiene que digerir dentro de su propio campo áurico y el resultado tarda 2 o 3 meses en ese clic que le haga la persona. El masaje transpersonal es mucho, mucho, mucho más rápido. Es así. Bueno. Marisol, bueno, un placer haberte tenido acá, conocerte porque no te conocía. Por supuesto. Hemos hecho alguna llamada telefónica, sí. Pero no la teníamos aquí personalmente. Claro, exactamente. Así que ha quedado planteado este trabajo que tenemos que hacer todos para ir sanando, para ir creciendo y bajar ese nivel de estrés. Y entonces la vida, sin duda, es que uno se despierta y es maravillosa por donde se la mire, a pesar de todas las cosas que pasan, ¿no? Sí, claro. Así es. Gracias, Marisol. Gracias, Marisol. De nada. Muy amable. Marisol Camaño pasó aquí por Informadísimas.